Los habitantes de este lugar aseguran que por la década de 1940 se generaban los mayores embarques de ganado por tren rumbo a la capital del país. Una cooperativa, una comisión de fomento, un banco, una presencia fuerte del Estado en una comunidad que, casi promediando el siglo XX, se transformaba en un colectivo vanguardista e innovador. Ya eso forma parte de un pasado, aunque hoy la reinauguración de los tramos Tacuarembó-Paysandú y Tacuarembó-Montevideo están hablando de un nuevo tiempo para el ferrocarril, aunque los vecinos de este lugar aseguran que no va a devolver este presente lo que ocurrió otrora. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer Piedrasola. Puede sorprender porque aquí funcionó un hotel, una cooperativa, sí, un banco. ¿Por qué se fue generando todo eso? ¿A instancia de qué hubo tanto movimiento? Porque justamente había crecido enormemente el pueblito. Si bien empezaron a poblarse, a poblar y a habitar casas y cosas, empezó un crecimiento enorme. Y después con la gestión de servicio, que en ese entonces funcionaba en otro comercio allá abajo, que era de Rovira. También eso dio mucho movimiento. Entonces, estando la cooperativa en una estación de servicio, ahí funcionó mucho más que, si se quiere, le sacábamos parte de tambores, ¿no? Y la estancia, y la estación de ferrocarril que provocaba un movimiento. Claro, porque ahí nos unía para todos lados, ¿no? Porque incluso acá, arbolito y esas cosas, estábamos unidos por AFE. Aparte, los costos de las cosas eran mucho más mejor porque por el hecho de que el transporte era más barato en ese entonces, ¿no? No es como ahora, que nos encarece muchísimo. Uno puede ver ese nivel de crecimiento en la calidad de las construcciones, en las paredes, exacto, en la fortaleza de los edificios que respiran un tiempo que ya no forma parte del presente. Sí. Ahora, sin embargo, Célica, ahora el ferrocarril parece tener un nuevo impulso. ¿Cómo vive usted como vecina? Ah, bueno, ahora estábamos recontentas porque estaban recomponiendo todas las vías, ¿no es? Tuvimos unos cuantos vecinos por 4 meses, cuatro o cinco meses tuvieron los de AFE que estaban haciendo las cuadrillas, nos dejaron muy contentos, incluso el presidente de la República nos visitó, sí, dándonos la esperanza de que íbamos a tener nuevamente el ferrocarril. Y el pueblo está muy entusiasmado de que sí, que vamos a poder, en cuanto se termine esas reparaciones de vías y eso, que podamos tener por lo menos, yo qué sé, más comunicación, porque ahora estamos muy cortados en la comunicación, ¿no es? Célica, de todo aquel pasado, que por lo que se desprende de su relato, de otros vecinos y de lo que uno ha podido recabar, ha sido, ¿cuánto de ese pasado tiene este presente? Sí, muy poco ya, porque poco. Sí, porque viste que las estancias ya están casi que los patrones ya no viven ahí, los estancieros mismos en sí no viven ahí con su familia. El personal se ha reducido muchísimo, y bueno, entonces como que el crecimiento es poco, el pueblo en sí también, como ya no hay más para dónde capacitarse los jóvenes, como que se tienen que ir a otro lado, ¿viste? Entonces como que estamos, yo siempre digo, estamos buscando el pueblito de los viejos. Un misionero italiano muy joven que tuvo una estadía por aquí, de apellido Lugará, precisamente le impactaba la pobreza en ciertas cosas que hasta podían hacer caer por tierra los valores de los jóvenes. Sí. ¿Qué pasa por la mente de los jóvenes desde su lugar, Célica? Y no sé, porque viste que como que están acá, que están aislados, que ellos no tienen dónde capacitarse, que la situación económica de los padres es imposible. Entonces como que se siente, no sé, para mí siento una frustración muy grande al no poder seguir, igualarse por lo menos en algo a los demás. Porque dice, bueno, no quiere estudiar, bueno, que vaya a trabajar. Pero no es el hecho, los jóvenes en una estancia el sueldo es mísero, aparte que siendo muy jóvenes no los aceptan, no los toman, o los toman por una changuita y ya no los toman más. Música.
No creo que vuelva a ser lo mismo, me parece. No, tiene que cambiar mucho. Yo lo que, la esperanza que hay es que la gente no se vaya. Lo mismo que se está tratando este grupo de vivienda por eso, porque al radicarse acá ya es más difícil que se vaya la gente. Estamos hablando de gente particularmente joven. Seguro, los jóvenes, que el muchacho que haga casa ya podrá irse, pero siempre va a tener, porque si no, no. Recuerda que todos pensamos lo mismo a cierta edad, que Montevideo no va para todo, ¿no? ¿Y qué destino bien busca? ¿Tacuarembó, Paysandú, Salto? Sí, y acá ya podía. Aparentemente el año que viene ya sale un quinto biológico en Liceo de Tambores, que es una cosa que se va a abrir, me parece, también, ¿no? Héctor, ¿ustedes se sienten más tacuarembóenses que santuceros? Y nosotros estamos en la línea, yo por, no, por yo personal no. Por otro momento seguro, no. Vivo en Tacuarembó, pero yo no me siento porque yo, mis documentos, la mayoría, son por Paysandú. Y soy nacido en el departamento de Paysandú. ¿Fantaseaste con la idea de ir a vivir a una ciudad? No, a esta altura no. A esta altura ya no. ¿Pero siendo uri? Ah, cuando, como todo, porque a uno le gusta. Sí, sí. Es otra cosa, ¿no? Está vinculado a muchas cosas más, que acá no hay oportunidad. Con la piedra de este lugar se levantó la estación de ferrocarril y parte de las construcciones del casco viejo del pueblo. Hoy los vecinos respiran ciertas nostalgias y reminiscencias, aunque los más jóvenes siguen de alguna manera imaginando que el futuro algún día les golpeará las puertas de sus hogares. Seguramente esa será otra historia, la que contaremos más adelante, junto a Sergio Hornos,